Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me contaron que una joven, una chica menor de edad, creo, muy fit, atlética, una chica ágil, muy deportista, que vivía en el campo con su familia, un día salió a dar un paseo por el monte con su perrito. Y ojo, porque según me contaron, esa zona rústica en la que vivía estaba bastante aislada, bastante lejos de cualquier núcleo urbanizado, con todo lo que eso conlleva en el tema de comunicación. La persona que me contó esta historia no pudo precisarme ni el nombre ni el lugar donde sucedieron estos hechos, pero sí me aseguró y perjuró, ojo ahí, que todo esto era real y que esta chavala era pariente cercana de un amigo suyo. Yo, arriesgándome un poco y así a bote pronto, podría precisar que donde sucedió esta historia se podría englobar en la parte sur da Serra da Queixa, en el macizo central orensano. Lo digo por lo de aislado y tal, pero no me hagáis mucho caso, porque la historia no es mía. Se ve que a esta chica le gustaba perderse por ahí en busca de flores, de setas o qué sé yo, y que caminaba mucho, pero mucho, mucho, muchísimo. Y dicen los que la conocen que conocía bastante bien todo ese monte. Complicado todo, porque sin móvil ahí y todo eso, te pasa cualquier cosa y quedas ahí por ahí tirado. No, que una pierna se rompe en cualquier lado, Pero la historia no va por ahí. La chavala no llega a perderse nunca. Y lo que viene, lo que os voy a contar ahora, tiene tela. La joven llegó hasta un claro del monte siguiendo a su perro que se había echado a correr. Y una vez allí, escuchó como unos truenos muy fuertes y el cielo se comenzó a iluminar. En principio parecía que venía algo conocido, una tormenta, por ejemplo. Pero el cielo comenzó a tomar un tono verdoso y de una fuerte luz salió de repente una enorme bola. Llegado a este punto, el ruido ya era insoportable. Después se escuchó como una especie de explosión que lo iluminó todo, algo así como si esa bola tocara tierra. Y tras esto, todo quedó en silencio. Cuando me lo contaron, me quedé como tú. Esto me suena a película mala, a cuento de cuarto milenio. Pero la persona que me lo contó me aseguró que esa niña era pariente suya y que vieron el terror en sus ojos cuando contaba lo que había visto en ese monte. Casualidades de la vida o no,
En los días posteriores comenzaron a aparecer cadáveres de animales grandes que habitan por esa montaña. Y la gente del lugar comenzó a culpar a otros animales, como que había uno muy grande que estaba causando todas esas muertes. Esta joven, la que vio las luces, comenzó a sospechar de que tantas cosas juntas tenían que tener relación unas con otras. Cogió a su perro y se marchó monte arriba en busca del lugar donde creía que había tomado tierra aquella bola luminosa. Y lo hizo sin avisar a nadie. ¡Ojo ahí! No dijo nada en casa, ¿eh? Ojo con la chavala, qué valiente ahí, ¿eh? Lo que pasó después sí que ya forma parte de una novela fantástica o de cualquier película barata de ciencia ficción. Yo no me lo creo. Hablaban de que una bestia muy grande vagaba por ese monte. Una bestia despiadada que aniquilaba a cualquier ser vivo que se encontraba a su paso. Y puede ser, ojo ahí, que viniera de dentro de esa gran bola luminosa que aquel día tocó tierra, que llegó del espacio. Me contaron que la chica llegó a encontrarse cara a cara con ese ser y que era grandísimo, que su aspecto era aterrador y que soltaba unos ruidos muy inquietantes cuando respiraba. La persona que me contó esta historia no quiso destrozarme el final, pero me dijo que le moló bastante más la que protagonizó Schwarzenegger en la década de los 80, y que esta, bueno, le moló un poco, pero que tampoco hacía falta. I saw a sign in the sky. I can kill it. Bueno, y que decidí venir al monte con la Monster Gravel porque en Padrón pegaba un gran viento del nordés y ya sabéis lo poco que me gusta ir en carretera con el viento del nordés. ¡Nordest! ¿Oíste? Acabado un té ahora. Venga, vámonos para el cortafuegos. A ver si no nos esnaframos. ¡Epa! ¡Cuidado aquí ahora! Este sitio complicado. Aquí venía la cámara siempre. ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Ven por ahí! ¡Abajo el saltillo! ¡Beba! ¡Estamos abajo! ¡Está todo más seco! ¡Pasa, pasa, pasa para allá! ¡Pasa! ¡Shana! ¡Tranquila, Teresa! ¡Lo conozco! Le asusté yo más al perro que el perro a mí. ¡Chao!